Bien, en este momento continuamos desde el Congreso Nacional. Es que ya inició, tal como había manifestado al inicio de esta transmisión, ha iniciado la marcha de motoconchistas, motoristas, que según han manifestado, están en contra de una posible reforma a la Constitución Dominicana. Aseguran estos que se mantendrán en las calles para defender el derecho que le asiste como verdaderos dominicanos. Esta Asociación de Motoconchistas anunció desde ayer, recordamos, esta marcha hasta el Congreso Nacional. El alto dispositivo de seguridad se mantiene en todas las intersecciones que dan al Congreso Nacional. La situación que se vive es totalmente tensa. Recordamos que desde el pasado lunes nuestro país ha vivido situación y momentos que generan y precisamente han generado opiniones diversas de la población en sentido general, principalmente de congresistas que se niegan a sesionar hasta que el Congreso sean retirados los militares. Se entiende que con un Congreso militarizado no podrían sesionar bajo esas condiciones. Lo pueden apreciar en las imágenes con banderas negras que dicen la Constitución no está en venta. Es la consigna que han utilizado, cascos protectores negros, algunos vestidos de negro, con camisetas alusivas diciendo la Constitución no está en venta. Veremos qué sucede cuando estos intenten penetrar a la cerca que está de acceso al Congreso Nacional. Ahí pueden ver en las imágenes, cientos de motoconchistas están aquí protestando en contra de una posible reforma a la Constitución de la República Dominicana. Nosotros no queremos la Constitución. Claro, esta Constitución. ¿Han sido convocados por algún grupo determinado para marchar en el día de hoy? Una, porque nosotros los motoristas somos demasiados que nos tienen pisoteados. A nosotros los motoristas, y con nosotros los motoristas nadie puede, porque somos una familia demasiado grande. Lo estamos dando a demostrar que nos tienen jodido a nosotros. La policía y todo el mundo quitándonos de nosotros. Lo que queremos que sepan que la Constitución no está en venta. Eso es lo que queremos que ellos entiendan. Que la Constitución no está en venta. Bien, ahí están precisamente los motoconchistas en esta marcha en defensa de la Constitución Dominicana. Caballero, ¿algo que decir en el medio de esta concentración? Que la Constitución no se vende. No estamos de acuerdo con eso. ¿Qué grupo lo ha convocado a ustedes en el día de hoy para realizar esta marcha? Esta marcha de Antonio Pisín. ¿Continuarán ustedes en la calle? Sí, señora.
estamos trabajando para eso, que no se venda la Constitución. ¿A dónde te paras?